Muy buenos días y muy, pero muy bienvenidas. Qué enorme placer dar comienzo a una nueva entrega de nuestro queridísimo programa. Hoy es fin de semana, se acerca el fin de un día lindo como para disfrutarlo y ya empezar a pensar en el descanso, ¿verdad? Bueno, hoy, una linda mañana, con un mundo de ideas como siempre. Hoy tenemos cosas nuevas para enseñarte, muy pero muy lindas. Antes te voy a comentar brevemente qué tengo puesto. Bueno, ahí vamos. Es un vestido hecho totalmente en crochet, en punto encaje. Es un punto verdaderamente muy lindo, pero hay que hacerlo, eso sí, con el hilo más finito que hay. Es un hilo cedificado del finito, para que quede exactamente el punto como tiene que quedar. Bueno, te cuento el programa de hoy. ¡Qué programa! ¡Excelente! ¡Imperdible! Hoy nos visita la profesora Mónica Lorenzo, que nos va a pintar una hermosísima bandeja con una mariposa. Se encuentra con nosotros también la señora Liliana Villordo, que nos hará una remera con cuello buche. Y también está con nosotros el maestro Jorge Rubiche. Y hoy vamos a charlar, porque nos hará la cocina de una casita de muñecos. Es una nueva colección que estamos por sacar brevemente y queremos contarte de qué se trata. Es algo soñado para las nenas, para jugar en su casa y que vos misma lo podés hacer con ellas, preparándoles la casita, la muñeca, todo para que tenga para jugar. Una preciosura. Así que como verás, fantástico todo. ¿Arrancamos con el programa? ¡Vamos, bienvenidas! Artística Dibu. Acrílicos decorativos y profesionales, 60 series de pinceles y todo lo que el artista y el artesano necesitan. www.artisticadibu.com. infodibu@artisticadibu.com. Moni, ¿cómo estás? Muy buenos bien, días. Muy bien, ¿todo bien? Sí, todo lindo. Todo bien. Sí. Me alegro mucho. Gracias. Bueno, hoy tenemos una bandeja lindísima. Me encantó. ¿Te gustó? Estilo oriental, sí. Así con unas hojas muy rígidas y el vuelo, sí, de la mariposa. Ajá. Es divertido. Y voy a hacer los pasos en platos de sitio para que vean que pueden también hacer un acompañamiento. Precioso. Sí. Entonces, tener los platos de sitio, la bandeja, y también lo pueden pasar en una tela si quieren hacer un camino solo con la mariposa, por claro, ejemplo. Bueno, un disparador de ideas. Hoy, fantástico. En acrílico. Lindísimo. Sí. Te escuchamos, bueno, Moni. Gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces esta bandeja. Les quiero contar que vamos a trabajar con toda la línea de artículos de AD, acrílicos, decorativos, hoy el glaseador, que vamos a trabajar bastante con él, y los pinceles también, que son muy lindos, de alta gama y tienen muy buen rebote. Bueno, ¿cómo vamos a comenzar a hacer esta bandeja? El fondo negro, pueden ustedes variarlo por gris de paint, pero básicamente es negro. Verde hoja para las hojas, van a ser un pleno y un blanco. Acá van a tener que dar dos o tres manos de color para que cubra muy bien sobre el fondo negro. Y una vez que ustedes tienen los plenos, vamos a comenzar a hacer las hojas. Pueden usar diferentes tonos de verdes, pueden también incorporar amarillo, nada de blanco en este caso. Y vamos a hacer una hoja para que vean cómo lo van a hacer. Con el pincel angular vamos a cargar, yo mojé el pincel en glaseador y vamos a hacer una especie de doble carga acá sobre la paleta y vamos a comenzar a hacer esto. Vamos a darle tonos a las hojas. Esto les va a llevar un tiempo porque las hojas, si ustedes miran la bandeja, tiene muchos tonos. Tiene tonos de amarillos, tiene ocre, tiene un poquito de negro. Y bueno, para que se vayan separando unas de las otras, ¿sí? Vamos a insistir con el amarillo sobre uno de los lados
y siempre deslizando con el glaseador. El glaseador lo que les permite es, primero, que la pintura rinda más, el acrílico, que se seque menos, que ustedes puedan trabajar esta variedad de colores sobre la hoja en diferentes pasadas de pincel, ¿sí? Bueno, hacen esto, lo van a ir estirando, vamos a poner también, siempre con el mismo pincel y sin lavarlo, hacemos ahora una carga con color negro y vamos a hacer la sombra. Este es un trabajo muy decorativo, no nos vamos a detener hoy demasiado en las luces y las sombras, pero sí tenemos que separar las hojas unas de las otras. Vamos a seguir y esto, ¿ven?, se va separando por efecto de los colores. También se puede agregar un tono de ocre que queda muy bien y le da como una luz especial a este trabajo oriental que es muy lindo y que es para personas que recién comienzan a pintar, porque realmente que es muy sencillo. Bueno, una vez que hacemos esto, vamos a ir un paso más adelantado para que ustedes puedan ver cómo seguimos trabajando. Acá tengo todas las hojas con diferentes tonos de verde, usé también algunos verdes más brillantes, verde talo, un poquito de verde talo en la mezcla, queda muy bien, y transferí el diseño interior de la mariposa para comenzar a trabajar con el liner. Un liner es un pincel de carga larga, vamos a usar ahora negro a punto tinta, ¿sí? Bien, bien líquido tiene que estar, el pincel se tiene que preparar para hacer este trabajo. Vamos a apoyar y hacemos así, estiramos sobre las líneas de lápiz con el liner y hacemos todo el recorrido. Hacemos otra vez acá y vamos a perfilar toda la mariposa de esta forma. Una vez que hemos hecho todo este trabajo, si se llegan a pasar, después lo corrigen con el color de fondo que es blanco y que no va a tener ningún inconveniente. Una vez que ustedes hacen esto, después van a hacer también las manchitas que tienen sobre la hoja y van a trabajar así, van a hacer como una mancha interesante sobre todo el recorrido de la línea. Vamos a usar acá un pincel lengua de gato, va a ser más sencillo. Vamos a hacer así y lo vamos a marcar a modo de mancha, ¿sí? Tal vez ustedes tengan que repasar este trabajo dos veces de color para que esto quede bien cubierto. Una vez que nosotros hemos hecho todo este trabajo, vamos a ir entonces a ver cómo va quedando ya. Tenemos todos los colores en negro, tenemos ya la mariposa con el insecto en color beige y vamos a hacer las flores con los tallos bien claritos. Esto es muy lindo, le da mucho aire al trabajo. Siempre con el liner vamos a estirar. Acá pueden ustedes hacer un montón de estas flores y con el cabo del pincel y con rojo vamos a hacer las flores, ¿sí? Amarillo, naranja, va a quedar muy bien y pueden hacer un montón de estas flores porque les va a quedar muy decorado el trabajo. Vamos a tomar acá. Ahí, tiene mucho glaseador y no toma. Ahí está. Bueno, también con amarillo, porque el amarillo le queda muy lindo al color, el verde con el rojo y el amarillo queda muy bien y queda muy alegre. No se olviden de hacerle las antenas a la mariposa, siempre con el liner y estirando allí. Y una vez que ustedes terminaron de hacer todo este trabajo, con el pincel angular, el más chico de los pinceles que tenemos, vamos a hacer un flotadito muy suave para separar las alas de la mariposa, una que está sobre la otra, ¿verdad? Hacemos así y estiramos acá. ¿Qué nos faltaría? Iluminarla, por eso les decía que es un trabajo muy sencillo, es muy fácil, lo van a hacer en un rato, y acá vamos a iluminar con amarillo para ir destacando aún más este diseño, ¿sí? Bueno, y todo aquello que le quieran agregar. Qué colorido. Sí, es muy colorido, es muy lindo. Y es un trabajo divertido. Bueno, el tema de las florcitas, sí, queda muy bien porque le, sí, da como una alegría. Le da color, sí, mucho color. Le da mucho color. Mucho colorido. Bueno. Ah, barniz brillante después. Al finalizar, sí, dejar secar, sí, sí, bien. Barniz brillante. ¿Cuánto tiempo de secado? No, al día siguiente ya se puede barnizar. Barnizar. Todo. Sí, sí. No hay barniz ningún problema. Brillante, sí, entonces. Barniz brillante y va a quedar re linda la bandeja. Bárbaro, lindísima. Una mesa preciosa. Bueno. Gracias, Moni. Nos vemos la próxima. La próxima nos vemos.
Bueno, y ahora nos vamos a un brevísimo corte y seguimos con costura y casita de muñecas. Ya salió Pintura sobre Tela Especial Cocina. Diseños originales para decorar y embellecer nuestra cocina. Pintura sobre Tela Especial Cocina de Ediciones Bienvenidas. Imperdible. Ya salió Pizzas y Fugacetas de Ediciones Bienvenidas. Espectacular pizza de rúcula, panceta y parmesano. Además, pizza veneciana, fugaceta al verdeo rellena, pizza a la sartén y mucho más con los secretos de los maestros pizzeros. Es el número uno de Pizzas y Fugacetas de Ediciones Bienvenidas. Pídala a su kiosquero. Ya salió Cocina al Horno de Barro, riquísimo lechón adobado y las mejores recetas de los maestros cocineros. Cocina al Horno de Barro de Ediciones Bienvenidas, no se la pierda. Ya salió Porcelana Fría Fiestas Infantiles de Ediciones Bienvenidas para modelar las más lindas propuestas y vestir la fiesta de cumpleaños. Bubbles, adorables bichitos de jardín como souvenir de cumpleaños y adorno de torta. Simpática tortuguita, tierno osito y mucho más. Es el número uno de Porcelana Fría Fiestas Infantiles de Ediciones Bienvenidas, no se la pierda. Ya salió Tartas Dulces y Saladas. Soluciones rápidas y fáciles para su mesa con las mejores recetas. Tartas Dulces y Saladas de Ediciones Bienvenidas. No se la pierda. Ya salió el número uno de la guía práctica de puntos crochet especiales primavera-verano 2012. Los más variados puntos que incluyen calados con base de red, abanicos, piñas, nudos salomón y mucho más. Es el número uno de la guía práctica de puntos crochet especiales primavera-verano 2012 de Ediciones Bienvenidas. ¡Se agota! Ya salió Decoupage con servilletas colección 2012 de Ediciones Bienvenidas. Romántico servilletero con rosa, carterita de madera, portasaquitos de té, bandeja porta cupcakes y mucho más. Todo explicado con fotos paso a paso. Es el número uno de Decoupage con servilletas de Ediciones Bienvenidas. No se la pierda. Estamos con la señora Liliana Villordo. Oh, hola, Lili. ¿Cómo estás? Norma. Muy bien. ¿Tanto tiempo? La verdad. 12 de octubre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Viste? Fecha, siempre estamos en las fechas. Ahí igual, estamos. Hoy es mi aniversario de casada. Ah, bueno. ¿Viste? ¿Se puede decir cuántos? Sí, años. Sí. Del 90 me casé, imagínate. Wow, qué bien. Bueno, sí. Felicidades. Gracias. Tengo gente, así que después de acá. Para vos y para todo. Jorge. Gracias. Muy bien. Para gracias. Los dos. Gracias, Norma. Bueno, tenemos una remera, sí. Una remera cuello buche. La verdad que es un modelo que se adapta, viste, a distintos cuerpos y es un cuello que se presenta y que las mujeres lo utilizan bastante. Sí, sí, sí. Es algodón, ¿verdad? Sí, es jersey de algodón con lycra. Cede. Sí. Y en este caso, bueno, utiliza el rayado, pero para dar ese efecto de rayas en diagonal y después horizontal. Claro, hay muchas mujeres que le temen un poquito al rayado. Al rayado, porque a veces claro. Sí, pero bueno, pueden hacer la floreada, pueden hacer la lisa, claro. Sí, traje opciones. Totalmente. Sí. Bueno. Pero bueno, pueden hacerlas más largas para calzas también o, bueno, hacerlas más cortas. Eso, acá en este caso yo la doblé, pero es más larga. Es para usar para las calzas. Ah, las calzas. Perfecto, perfecto. Así bueno, que te escuchamos, Lili. Dale, Norma, muchas gracias. ¿Qué tal, señoras? ¿Cómo están? Bueno, espero que les haya gustado esta propuesta. Sé que la pidieron, entonces aquí está para todas mis alumnas también dedicados a ellas que siempre preguntan cómo realizar ese cuello buche. Entonces les voy a explicar en el molde para que puedan lograrlo hoy mismo en casa. Línea de punto sindicate, la doble. Ustedes van a tomar el molde base que tienen a su cuerpo en telas de punto y simplemente, ¿qué van a hacer? Van a respetar su escote de espalda que habitualmente utilizan. Van a extender los hombros para lograr estas mangas japonesas. Y ustedes verán el largo de estas mangas que quieren realizar. Van a unirse con el entalle de la prenda y después van a ver el vuelo que quieren o si la quieren hacer recta. Y también ustedes verán el largo. Esto es en cuanto a la espalda, es muy sencillo, pero acá viene el problema, el cuello buche. Se asustan en cómo realizarlo y van a notar que es algo muy sencillo de realizar. Línea de puntos, sindicate la doble. Sí, y ustedes van a ver una línea recta. Esa línea recta va a ser en cuanto a lo que ustedes quieren lograr con este cuello buche, ¿sí? ¿Cuánto lo quieren descotado? Entonces ustedes se van a tomar la medida de lo alto del hombro, ¿sí? Hasta dónde quieren la medida de este cuello buche, hasta dónde quieren que caiga. También pueden hacerlo más profundo y colocarse ustedes después por debajo un bandó, ¿sí? ¿Por qué no? Que pueden cambiar los colores. Entonces esa medida la van a respetar en línea recta,
¿sí? Esa medida del cuello que ustedes quieren lograr lo van a respetar en línea recta. Entonces, después, ¿qué van a hacer? Simplemente calcar los hombros, van a calcar las mangas, van a tomar este punto que es el entalle y van a terminar de calcar el costado de esta remera. ¿Se entendió? Algo muy sencillo. Entonces, esta manera, respetar los puntos, corremos y ya tengo la delantera. ¿Pero qué más necesito? Si es una prenda que se presenta en la tela, se presenta un revés y hacemos un cuello gucha sin terminación, entonces cuando se vuelca, ¿qué va a pasar? Se va a ver el revés de la tela. Entonces, miren, vamos a hacer el refuerzo. Inclusive de esta manera lo pueden utilizar sin corpiño si desean. Van a extender el refuerzo hasta la medida del entalle y es esto lo que se va a volcar. Entonces, cuando vuelca el cuello gucha no se va a ver el revés de la tela. ¿Se entendió? Vamos a comenzar con el armado y van a notar que es muy sencillo de realizar. Por eso les digo que hoy mismo en casa la pueden realizar. Vamos a comenzar con la espalda. Primer paso, dobladillar el escote de espalda a 1 centímetro hacia el revés. Como ustedes pueden ver que yo ya comencé. ¿Cómo lo van a hacer? Con costura recta. También lo pueden hacer con un zigzag porque están utilizando telas de punto. Pero recuerden, cuando utilizan telas de punto, la aguja tiene que ser punto bolita y el hilo 50% algodón y 50% poliéster para que tenga elasticidad. Una vez que tienen de esta manera la espalda, vamos con las delanteras. Acá ya tengo la delantera, ya tengo el refuerzo y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Encarar, ¿sí?, espalda delantera por los hombros, porque vamos a cerrar los hombros. Entonces, de esta manera, encaramos espalda delantera y vamos a envolver con el hombro del refuerzo, de esta manera, así. Y así vamos a cerrar. ¿Por qué hacemos esto? Porque estamos enfundando y de esta manera nos va a quedar prolijo por el revés y por el derecho. Entonces ahora vamos a utilizar los alfileres, pero recuerden que al trabajar con telas de punto, ustedes lo pueden realizar en un zigzag, un punto elástico que tenga su máquina de coser o overlock como utilizamos siempre. De esta manera cerramos un hombro. Vamos a cerrar el otro, así recordamos este paso. Hombro de espalda con hombro delantero y envolvemos con el hombro del refuerzo. Y yo les voy a mostrar ahora cómo nos va a quedar prolijo esto de ambos lados. Simple costura, inclusive si ustedes no tienen overlock, lo pueden hacer con costura recta, que en este caso no les va a faltar, ¿sí?, elasticidad porque están utilizando los hilos 50% algodón y 50% poliéster. De esta manera, una vez que cerramos ambos hombros, yo les muestro. ¿Cómo nos queda al revés? A ver si la cámara ahí lo toma. ¿Sí? En forma prolija, este es al revés. ¿Y cómo nos va a quedar del derecho? Damos vuelta. Y acá les muestro cómo nos queda del derecho. Ahora presentamos esta remera. Les cuento que también pueden hacerlo vestido, ¿por qué no? Pueden darle más vuelo, más largo. Y de esta manera ya se nos presenta ahí el buche. En este caso es más pequeño porque estoy trabajando así en la mesa de trabajo. Pero ustedes ven el buche que tenemos en la terminada. Ahí se nos presenta el cuello buche, tengo el refuerzo por si quieren utilizarlo sin corpiño, como les decía. Y paso siguiente, tomamos la medida que necesitamos, ¿sí?, para las mangas y vamos a cerrar los costados encarando los derechos de las telas. Por último, ¿qué vamos a hacer? El dobladillo a 2 centímetros hacia el revés. Y ahí ustedes pueden ver cómo nos queda la remera cuello buche. Traje opciones también para que ustedes vean que tienen que ser materiales livianos, ¿sí?, con buena caída, en este caso modal, y tengo distintos rayados, rayas más juntas o más separadas normas, como ves, claro, en blanco y azul, claro, Francia. Pero bien vos dijiste, puede ser floreado o puede ser liso. Claro. Claro, ¿sí? Trabajo para principiantes, a realizarlo muy fácil. Muy sencillo. ¿Viste qué sencillo? En poco tiempo tenés una remera en casa. ¿Y cerraste las costuras también de las mangas o no?
No, 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 porque como queda es, así. Queda así. Sí, ajá. Porque no se deshila. No se deshila. No, puedes hacerlo en modal o en este material que no se deshila tranquilamente, puede quedar así. Si querés, si querés, podés hacer el dobladillo, pero como no se deshila, claro, sí, claro. Podemos usarlo en forma práctica así. ¿Te gustó, Norma? Me encantó. Sí, muy bien. Esperemos que a las señoras también les guste y que lo puedan hacer. Bueno. A muy todas lindo. Ellas, a mis alumnas, un beso grande y para todas ellas dedicado el tema. Gracias. Hasta pronto, Lili. Hasta pronto, Norma. Nos vemos. Nos un vemos gusto estar pronto. Acá. Sí. Ahora seguimos con Jorge Rubiche y Casita de Muñecas. Una belleza la casa. ¿Viste qué lindo? Una belleza, sí. A mirarlo. Ya está en todos los kioscos Casita de Muñecas de Ediciones Bienvenidas, para hacer con tus manos una maravillosa casa para alegrías de las nenas. Empezamos por la cocina, totalmente equipada con heladera, mesada y todos sus detalles, con explicaciones paso a paso y patrones a tamaño natural. Es el número uno de Casitas de Muñecas de Ediciones Bienvenidas, no te la pierdas. Bueno, y aquí estamos con Jorge Rubiche. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Norma? ¿Otra vez? Nuevamente. Un día más en la semana, vamos otra todavía. Otra vez. Muy bien. Viste, a mí me dicen, es tan bueno este hombre que tendría que estar todos los días. ¿Vos crees? Y realmente lo están logrando, señoras, ¿eh? Bueno, la intención de hoy es esta no maravilla. Vamos a trabajar, sino vamos a explicar, charlar. Vamos a conversar sobre este proyecto. Nuevo proyecto, lanzamiento, que ya está en los kioscos, pero queremos contarles de qué se exactamente. Trata. Exactamente, en realidad la idea es que puedan llegar a ver en tridimensión lo que en los kioscos claro. Están las revistas, que son fotografías. Entonces, de esta manera van a poder dimensionar mejor los tamaños de las cosas que tienen que ver con los accesorios y las construcciones de elementos que componen la decoración de una casita de muñecas. De una casa. En este caso hay parte de la cocina. Claro. Y te quiero contar, por ejemplo, que todo lo que es construcción y mobiliario lo hicimos con ergopor polifam, que son las bandejitas que se utiliza, las que viene el fiambre, en los supermercados, son livianitos, si lo estuve tocando, se cortan perfecto y en la construcción, cuando nosotros lo pintamos, adquiere una dureza muy interesante que, en este caso, la nena que va a jugar con la casa de muñecas va a tener la posibilidad de colocar, sacar y poner claro. Distintas cosas sin que se rompan. Además va a venir la muñeca también. Viene la, vamos muñeca, a hacer la muñeca y la muñeca va a ser, digamos, la vedette de la casa en donde va a estar vestida acorde a la situación. Al lugar donde ella está en la casa. Exactamente. Si está en la cocina va a estar vestida con un delantal, si está en, en el baño va a estar con como si saliera una toalla, de la ducha o en camisón si está en el dormitorio si va a hacer gimnasia con ropa deportiva o si está en el sofá mirando televisión, como va a tener en la casa. Computadora, va a estar todo, el plasma. Todo, absolutamente, o sea todo. Es algo soñado para las nenas realmente. Acá las casas mamás, de muñecas es... Las tías, las madrinas y las abuelas se ponen las pilas para trabajar con el tema de la casita de muñecas. Sí. Yo te quiero contar que todo lo que hice en miniatura está hecho en porcelana. Ajá. Y después los brillos que le di están hechos con líquido tridimensional. Por ejemplo, los platitos que tienen las porciones de postre están hechos con un cortante circular y masa laminada. Ajá. Las porciones del postre, yo hice la torta realmente, es un círculo con tres capas de distintos colores y las corté como se cortaría una porción de torta. Para que sea más real. Y después le puse un poquito de brillo como para dar el... Fíjate que ahí hay un cupcake chiquitito. Sí. Súper miniatura. Sí, es una miniaturita, a escala. Sí. Y acá debajo, con tela, hice una panerita. Sí. Y están los pancitos, los miñones, las flautitas. Tenemos el mate. La yerba, el azúcar, la pava. Acá tenemos, hay dos heladeras también. Tenemos una heladera que está abierta y una heladera que está cerrada. Sí. Para que puedan cambiar los muebles de la casa y cambiar de los colores también. Ah, claro. Y tenemos una cocina que está abierta, que dentro tiene un pollo que se está haciendo al horno con papitas, batatas.
muy tostadito, muy, muy bronceado. Sí. Y una cocina cerrada, si no quieren cocinar, pueden llegar a cambiar la cocina y cambiar los colores. Fantástico. Con la misma construcción hacen las dos cocinas. Fíjate que acá arriba están los sándwiches de miga. Sí. Tienen hojitas de lechuga, jamón. Eso lo van a encontrar en la revista. Todo el paso a paso, cómo imitar las vetas del jamón cocido, cómo imitar la lechuga, cómo se superponen las capas. Claro, porque además cada cosita va a tener su paso a paso. Exactamente, ¿no? Para que lo puedan construir. ¿Cómo lo pueden hacer? En realidad, ponerme a modelar ahora iba a ser muy incómodo porque son cosas muy chiquititas y nadie iba a poder apreciar. Claro. Pero es preferible que lo vean. En la revista va a estar más y acá tenemos, mira, tenemos lo que sería la mesada. Está la tabla con las verduras, hay zanahorias, está el ajo, cebolla, tomate, queso. Acá está una cacerola con papas, está hirviendo, y un sartén con un huevo frito. Sí. Que te digo que me dan ganas de agarrar un pedacito de pan. A mí con esos sanguchitos ya estaba. Y acá las medialunas con el mate listas para el desayuno. Bueno, ya pasó la mañana muy temprano, pero estamos todavía a tiempo de desayunar. Sí, sí, fantástico. ¿Eh? Y después de lo que es el telgopor, son las bandejitas. Son las bandejitas, pero también se compran planchas, ¿eh? Vienen planchas de 60 por 60. En las artísticas. ¿Y qué se corta? ¿Con un Se corta con un cúter y una regla? Porque generalmente son todas cosas lineales. Y después se pega con pegamento. Se pega con pegamento, exactamente, transparente, que es el que se pega el telgopor, que no lo come, lo permite que las capas se peguen, y después se pinta. Claro, después hay que pintarlo. ¿Y después qué tipo hay que pintarlo? Pintura? Acrílico. Acrílico. Pintura acrílica, y en este caso hicimos decoupage, pegamos la imitación de unos ladrillitos dentro. Sí, eso sí, como es un decoupage. Como si fuera decoupage, ladrillitos pegados, o sea, una pared construida, media rústica, con una mesadita que parece que fuera un mármol de granito. Fantástico, realmente. Se imitó todo. Impresionante, porque es tan real todo. Las hornallas de la cocina. Está todo, en realidad. Falta que para las próximas apariciones voy a traer la mesa, la silla, están las hamburguesas, todo. Los sándwiches calentitos. Y la muñequita. Van a tener la muñequita. Norma muere por la muñequita. Va a estar la muñequita. Sí, la muñequita, claro, porque es la que se va a mover. Y vamos a colocarla junto con esta escenografía para que personifique el lugar. Así que ya ven que esto es de primerísima, lindísimo. Está buenísimo. No, me encanta. Es novedoso. Me encanta. Creo que es el sueño de toda nena poder jugar con esto. Así en que algún mamás, momento, abuelas, es un trabajo lindísimo. Y aparte lo van a disfrutar en familia porque todos. Las nenas también van a participar seguramente. Sí, claro. Bárbaro, Jorge, me encanta tu trabajo. Bueno, me encanta. Excelente como siempre. Gracias. Y seguramente la gente lo va a saber apreciar. Y lo van así a hacer. Que bueno, y lo van a hacer. A las nenas van a disfrutar con esto. ¿Nos vamos? Seguro. Nos vamos. Nos vamos. Sí, nos están haciendo seña que nos vamos. Se echan. Así que nos bueno. Nos vamos a meter en la casita también. Nos vamos a meter ahí a tomar algo. A comer algo. A tomar y a tomarnos algo. Un mate. Vamos bueno, invitados. Bárbaro, Jorge. Hasta nos la vemos próxima. La próxima, si Dios quiere. Muchas gracias. Gracias, Norma. Gracias a vos. Chao. Llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Realmente un programa lindo. Yo al menos lo he disfrutado muchísimo. Me encantó las cosas que hicimos y esta nueva colección que vamos a sacar con la casita de muñecas, qué sé yo, creo que es el sueño, a mí si hubiera sido chiquita, es el sueño de una nena. Así que creo que la van a disfrutar muchísimo. Bueno, les deseo que pasen un excelente fin de semana, descansen, pásenla en familia, como ustedes gusten, con alegría, con paz, con amor y mucha, pero mucha luz. Y hablar de luz es hablar de Dios. Como me dicen en Facebook, Norma, no nombras a Dios, es lo mismo, hablamos de luz y hablamos de Dios. Las quiero muchísimo. Y las espero el lunes, como todos los días, si Dios quiere. Buen fin de semana. A disfrutar. Chao. Hasta el lunes. Chao.